Señores, muchísimas gracias. Y una vez más estamos aquí en la organización Rescate Democrático, Yadira Marte y Roque Espaillat, y muchos, muchos, muchos ciudadanos que le importa la República Dominicana. Estamos el día de hoy en Bonao, en el Parque Duarte, y tenemos aquí un personaje, sí, es un personaje, la más dura, la dura, 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 dura de las redes sociales, señores. Yo le vengo rato diciendo a ella fuera de cámara, adivinen, adivinen, me está quitando los fans. La más dura, de verdad que me llamó mucho la atención con la indignación y de la manera como ella hace su contenido en TikTok y lo que aconteció en función de su indignación con lo que le hizo el Estado en función de ella enterarse de la factura digital obligatoria, ella vivir de su colmado y dice, pero ven acá. Y entonces, y ahora, la más dura con nosotros aquí en Bonao, quizá un poco atemorizada. Yo pensaba, bien. Ahora está más respaldada. Muy bien. Roque, te paso a la más dura. Bueno, yo quería conocerla. Y yo también. Y ya tengo el privilegio de haber satisfecho esa aspiración que tenía, porque independientemente de cualquier valoración que pudiera hacerse sobre el contenido de sus palabras, lo que no puede haber dudas alguna es que usted habló desde el corazón y desde una trinchera de amor por la patria y de una profunda preocupación por los problemas que vemos, que en gran medida es lo que también nos mueve y nos motiva a nosotros a involucrarme. Pero antes de entrar en materia, yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo usted se involucra en el mundo de los millennials, una TikToker y toda esa cosa? Porque mire, usted se me fue adelante a mí. Yo estoy hasta atrás, yo estoy mofle, como dice Yadira. Que yo tengo mucho de Yadira, así como ese valor, ese amor a la patria. Porque si no tenemos patria, no tenemos nada. Y se nos está viendo abajo la patria. Ya no, ya uno está caminando sobre gente que no somos nosotros mismos. Yo recuerdo que cuando llegué a coger a Tito, yo soy inmediato, ¿sabes? ¿Cómo fue eso? Ya, ¿cómo usted se enteró y se... hizo, sacó su cuenta y se volvió una TikToker? Por lo mismo, cada vez que yo veo que mi país le queman la bandera, me pesotean la bandera, yo me convierto de una vez en una fiera. Porque República Dominicana, Dios, patria y libertad, no ninguna gente fuera de este país puede hacer nada. Y también veo que los hospitales están llenos de haitianos y los dominicanos no tenemos preferencia. Yo tengo una también contra la UNO, contra la, ¿cómo se llama? El Recursos Humanos. Que yo siempre digo que aquí no hay gobierno. ¿Por qué no hay gobierno? Porque ellos son los que mandan aquí. Los haitianos le mochan la mano, a uno le rompen los pies. ¿Qué sucede? Cuando viene un dominicano a hacer algo, la UNO se olvida. La UNO no existe. Entonces yo digo, ¿quién es el gobierno de aquí? ¿La UNO o los empresarios? ¿Cuál es el gobierno de aquí? Entonces, como yo no veo que no hay gobierno, pues yo tiro mi discurso. Porque me duele mi patria, me duele mi país, me duele mi gente. ¿Sabe cuántos millones han gastado en la autopista Duarte sin necesidad? Pero las aceras no las arreglan, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos niños con hambre? ¿Cuánta gente necesita un trasplante? ¿Cuánta necesidad? Y ahora es un jodido impuesto. ¿Que quién aguanta ese impuesto? El colmado se está vendiendo a pedazos. Yo tengo un colmadito que da lástima. Yo vendía unos cuantos pesitos, ahora si vendía 10 mil, vendo 5. Esto pues mitad por mitad. Entonces, si no hallamos una persona que defienda nuestra patria, República Dominicana, se va ahí abajo. Y yo hablo sin miedo. No me importa. El problema es que yo me metí con el gobierno y la Biblia, porque yo le hice 3 millones de reproducciones al gobierno, a Luis Abinader Corona, el cual, cuando yo no pido nada ni exijo nada, porque yo lo que trabajo para mi patria. Cada vez que yo hago a Duarte Sánchez y Mella, es mi orgullo nacional, porque dieron la vida por ello, yo doy la vida por República Dominicana. Entonces, cuando yo vi que decía que la Biblia no se puede leer, ahí me engreñé, porque esos son mis tesoros. La Biblia es mi tesoro. Lo primero, cuando yo entro a mi colmadito, es la Biblia y pedirle a Dios. Cuando yo vi que Luis Abinader dijo, no sé si fue o quién fue, que no se podía la Biblia, ahí yo dije que hasta la casa la vendía. Porque la palabra de Dios es sagrada y de ahí no me quita nadie. Pero doña Yadira, yo me pregunto,
Una gente que defiende el país, que defiende la patria, la bandera, que trabaja, que tiene su negocio y lucha. Ahí es que la justicia y el poder judicial tiene que enfocarse, o en los políticos que se roban miles de millones de pesos, en el narcotráfico que campea por todos los rincones del país. Ah, para eso no miran, pero una ciudadana que en un momento de enojo legítimo, genuino, pudo haber dicho un improperio o quizás una expresión que pudiera ser que se interpretara. Eso en modo alguno ni es una falta mayor, ni es un delito, ni es tampoco una situación que provoque que el sistema de justicia, ahí sí es rápido, ahí sí es diligente, ahí sí, pero los narcos no, eso duran 30 años traficando y ellos no se enteran. Así que de mi parte le quiero decir públicamente que yo admiro sus posiciones. Así que usted la diga a 300 grados y yo creo que hay que a 280 grados está bien, pero el fondo, la motivación, el propósito es defender esta patria, y esta patria es la única que tenemos, y honra defenderla y honra luchar por ella. Así que mire, me quito el sombrero. Y otra cosa, siempre digo, Yadira va, y con Dios poderosa, Yadira va, gusta, hay muchos comentarios cuando yo pongo que Yadira en los, y todo, muchos comentarios, y a mí no me importa los comentarios, lo que yo sé es que Yadira va aquí, allá o en Pekín, pero Yadira, ella va a ser la presidenta, la tengo con una segunda mujer, eso es Yadira Maite. Pero Yadira no va sola, Yadira va con Roque para allá, el cobrador. Yo hice a Roque, dale para allá. Roque para allá, dale para allá. Cógelo ahí, hay un eslogan ahí, cobrador. Roque para allá, dale para allá. El marketing, Y con análisis de causa, porque ya se faja a leer todos los comentarios, Sí, todo lo que critiquen y todo lo que dicen, yo le doy para allá. Bien, yo quisiera preguntarte, en función de eso que tú expusiste, que te salió del alma, ¿qué pasó a nivel judicial? ¿Te pusieron una medida de coerción? ¿Te mandaron a firmar? ¿Te pusieron alguna garantía? ¿Te sugestionaron? ¿Te obligaron a decir cosas que tú no querías? Dime. Bueno, en primer lugar, yo decía que no le pido perdón a nadie. Que al único que le pido perdón es a Dios. Todavía en las últimas consecuencias, la fiscal me decía, eso es lo que tiene que hacer. Y yo, me cayó mucha gente, síndico, amigo, siendo gente, pide perdón. Yo dije, yo no voy a llegar a esos extremos, porque lo único que yo le pido perdón es a Dios. Y si quiere que el mismo gobierno venga, y a ese lo digo también. Pasó que pasaron los días, ya en la última consecuencia, era en la última solución, antes de salir del juzgado, recuerda, tiene que pedir perdón. Un paréntesis ahí. Pedir perdón para que no te dejaran presa. Sí, porque esa era la regla de yo coger ya, salir de ahí. Lo complací y le dije 4 años más, pero para abajo. Usted no es fácil. Entonces, mi teléfono, yo digo, yo soy una persona mayor. Mi teléfono no me lo pueden quitar. Si yo me enfermo, ¿no es verdad? ¿Cómo yo voy a llamar a una emergencia? ¿Cómo yo voy a llamar a mi familia? Es imposible que me tengan mi teléfono retenido. No soy criminal, ni soy ladrón, yo lo que sé, trabajo. Pero cuando yo trabajé para Luis Abinader Corona, que le removí los 3 millones, ahí estaban feliz. Espérese, vamos a darle de reversa a esto. Que usted hizo campaña por Luis Abinader. Ah, porque ahora la cosa yo la estoy entendiendo de este otro trasfondo. Usted hacía publicidad, cogía TikTok y eso, que óyete esto, ella dice que no sabe leer ni escribir, pero sabe más de estadística que un estadista de la universidad, porque mira cómo te suma, te resta, te hace la réplica y también te la suma. Entonces ya yo veo que eso tiene una connotación más profunda, porque ahora esto es celo. Tú estabas conmigo, usted se siente disgustada porque lo que usted hizo para posicionar y promocionar al PRM, ya ellos no lo pueden capitalizar. Usted tiene todo su grupo de fans que usted tiene en TikTok, pero ahora usted viene y dice, Yadira, vaya, ahora se complicó la cosa. ¿Eh?
Yadira va y Yadira ve hasta que me muera. Porque yo mirando a este Bukele, me he enamorado de este personaje. Porque hace todo lo que en realidad a mí me gusta, que defiende a los pobres, defiende a los pobres, defiende a la gente. Se mete en todos los hoyos, probablemente puede decir hoyo. Se mete en todos los hoyos y está Yadira Marte. Entonces yo ando buscando eso, que mi país vuelva a ver. Y los ladrones. Ese dinero que se están robando, cada que yo pago impuestos, porque cada que yo compro una libra de azúcar, tengo que pagar impuestos. El que viene donde mí dice, tú sos una ladrona, porque tú la subiste, ¿no? Entonces, ahí yo quiero llegar también, en los impuestos. ¿Dónde van esos impuestos? ¿Para el gobierno? Entonces, ¿cómo va a ser posible que si el gobierno coge los impuestos de nosotros, nos maltrate? El gobierno nos está dejando a nosotros por los haitianos. Los haitianos son los que están dominando este país. Tú por la mañana te levantas y tú no ves dominicano. Haitiano. Y yo no tengo nada contra los haitianos, que se sepa que no soy racista. Yo lo que estoy es, ahí está Danilo Medina, si yo fuera la presidenta, que eres tú ahora. Si es Danilo Medina, Leonel Fernández, el Penco, toda esa gente que han estado ahí, que son muchos para mencionarlo. ¿Por qué es tan suerte y a mí me meten presa? Ella dice que no sabe leer ni escribir, pero mira, es una analista estadista y con profundidad. O sea, a mí vienen, me dan una medida de coerción, allá la tienen firmando para que estén enterados, ¿eh? Allá la tienen firmando que tiene que presentarse periódicamente a la fiscalía para firmar, porque si no la meten presa, si ella no va a firmar. La han puesto a leer un montón de cosas psicológicas. Señores, el partido de los retrasados mentales la está poniendo allá a leer cosas de psicología. Esto es una cosa tremenda. Ahora Leonel quiere venir a ser un presidente y hablando cosas tan bonitas. ¿Para qué se la cree? Ahora Leonel quiere cambiar la berenjena por un plátano verde. Señores, ¿y en qué país, en qué es lo que los dominicanos tienen en el cerebro? Yo creo que me expliquen eso. Los dominicanos lo que les gustan son los centavos. Yo no vivo de centavos. A mí me gusta el país en regla. Por ejemplo, ¿qué hago yo que me den 20 mil pesos? Si yo en Arroyo Bichosa me van ahí y no voy a comer como la bandera dominicana de antes. La bandera dominicana era bien preparadita. Ahora ni siquiera Paco Fi se puede comprar porque está a 130 pesos. Dios mío, Roca, te dejo ahí. Pero mire, usted dijo una expresión si se quiere coloquial, pero que refleja uno de los profundos males que tenemos como sociedad. Y es que esta señora tiene que seguir un ritual legal, Yadira, de presentación periódica, de firma, de decir yo estoy aquí, me estoy portando bien, estoy cumpliendo con lo que ustedes dicen. Pero mientras eso se le aplica a ella, hay miles y miles de políticos corruptos que se han robado 3 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil millones de pesos. Pero a eso no les pasa nada. Entonces el sistema es eficiente para la persona, contra el ciudadano, pero sin embargo protege y ampara a los políticos corruptos. Entonces usted tiene que sentirse, mire, cuando usted vaya a firmar, y si usted quiere, de ahí y yo la acompañamos, tiene que ir con la frente en alto, con hidalguía, con determinación, porque lo único que usted ha hecho es defender su país, reclamar derechos y tocar una campana para despertar a los ciudadanos. Y eso lo único que merece es, ¿usted sabe qué? Que todos nosotros los dominicanos la respetemos, la admiremos y tenemos que agradecerle su arrojo, su determinación y su gallardía de decir las cosas que usted dice. Así que, de rodillas, solo ante Dios. Una sola última palabra, una sola última pregunta. Lo que yo quiero, cuando Yadira esté en el poder, que todo eso corrupto me le quite todo eso cuarto. Eso es todo. Eso está más dura, sin miedo. Eso va. Pero mire, déjeme decirle una cosa. Todos los dominicanos decentes, todos, que quieren un mejor país, tienen que ser parte de ese proceso de construcción de una mejor nación. Porque no puede Yadira sola, no puedo yo solo, no podemos nosotros dos. Si no nos unimos, no hay fuerza. Exactamente. Nunca en la vida. Así que no diga cuando ellos lleguen, cuando Yadira llega. Ella va a llegar.
Pero diga, oiga, diga, cuando nosotros lleguemos, todos los ciudadanos decentes, ¿porque usted parte de eso? Claro, ¿o usted no va también a participar? Claro, no, bueno. Ese, yo no bebo romo, pero ese día me beberé una botella. Yo tengo una cerveza brindando por Yadira. Señores, esta es la cultura de nuestro país, esta es la cultura de nuestro país, esto es parte de nuestra idiosincrasia, esta diversidad es lo que nos hace lo que somos dominicanos. Si miramos aquí a nuestro alrededor, todos tenemos un rostro distinto. La mayor representación de la dominicanidad es la muñeca de la Limet. No tiene un rostro que la represente, no tiene rostro. Todos nosotros somos esa diversidad, tanto en pensamiento como en alegría, como en entusiasmo, como en seriedad, como en filosofía. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pasó con el teléfono? Porque ella tiene un amargamiento personal. O sea, ella tiene un teléfono inteligente, ella maneja sus redes sociales y resulta que el Estado la pone a firmar, le quita su teléfono y ella dice, pero yo quiero mi teléfono. Pero lo que ustedes no saben que dentro de la medida de coerción que le pusieron aquí a la dura de Bonao, resulta que en esa medida de coerción le prohibieron usar las redes sociales. Le prohibieron usar los teléfonos inteligentes y le mandaron a comprar un teléfono maquito de teléfono, porque ella no puede utilizar el teléfono de las redes sociales. Pero no solo eso, señores. A la dura de Bonao le tumbaron la cuenta. O sea, su cuenta está cerrada y está inhabilitada. Ella no puede utilizar la cuenta. Entonces, ella dice que ella quiere que le devuelvan el teléfono. Yo me hago una pregunta. Ese teléfono con ese chip, ¿cuánto le costó el teléfono? ¿Se lo mandaron de Estados Unidos? ¿Usted lo compró aquí? Yo lo compré aquí, 10,000. Yo le garantizo a ustedes que si pasan 3 meses y mandamos a buscar ese teléfono para que se lo entreguen, porque ese teléfono es de su propiedad privada, de ella, la propiedad privada de nosotros la ampara el artículo 51 de la Constitución, para que todo el mundo tenga eso claro aquí. Nosotros tenemos derecho a nuestra propiedad privada y a disfrutar de ella. Entonces, ok, si ella cometió ese improperio, que vamos a decir, fue en función de su indignación, porque ella lo que tiene un colmadito y ella dice, pero ven acá, yo le pago el 18 al gobierno, ahora el gobierno me dice que de cada 100 pesos que yo me gane aquí en este colmado, le tengo que dar 52. Pero el gobierno a esa señora no le da seguridad ciudadana. El gobierno a esa señora no le da electricidad constante. El gobierno a esa señora no le da carretera. Y ahorita, si ella cae en una cama, ¿quién la va a mantener a ella? ¿Sus hijos o el Estado? ¿El Estado le va a pasar un subsidio a ella? Si ella se enferma y hay una clínica, que es lo que quede más cerca, tiene que dar 100,000 de depósito. Porque si llamamos al 911 y la clínica es la que queda cerca, cuando llegamos a la clínica, si ella no tiene los servicios, no la van a ingresar. Entonces, ¿qué le espera a ella? Y todos nosotros nos tenemos que ver en el espejo de ella, porque todos vamos para esta edad. Todos, desde los más chiquitos, los bebecitos que andan ahí, todos vamos para esta edad. Y el privilegio de llegar a esta edad. Entonces, la pregunta que le hacemos al gobierno es la siguiente. Su teléfono, que es de su propiedad, que le costó a ella 10,000 pesos, ¿por qué se lo tienen incautado y no se lo devuelven? Y mira lo que le dicen, que se compre un maquito o que se compre un piperito. ¿Eh? Porque ella no puede usar esa tecnología, porque ellos no dicen que si ella sigue utilizando TikTok, entonces la van a meter presa. Ahora la tienen con la medida de coerción, que esto se sepa, compártalo en las redes, tú el que esté aquí, grabe este video, compártalo, señores, porque prácticamente esto se está convirtiendo en algo fuera ya del contexto, que es que ella debe comprar un celular nuevo, pero el gobierno no sabe si ella tiene dinero para comprar ese celular nuevo. No, que me dolieron 11,000 pesos, que 50,000 pesos viene reduciéndose a 11,000 pesos. Y yo tuve que romper mi alcancía para pagar eso al gobierno. Entonces, le pusieron también una multa. 50,000 pesos, que tú sabes de eso, que se reduce a 11,000. Entonces, ¿dónde está lo que yo le he pagado al gobierno?
¿Por qué no me lo devuelve a mí mejor? ¿Por qué no me pone más una pensión? ¿Eh? En vez de quitarme, yo trabajé para él y no es eso lo que me duele, que tuve que romper mi alcancía para pagar ese precio. Y la burla de la gente, de que yo decía que no iba a pedir perdón y no le pedí perdón, fue de los dientes para afuera. De corazón no fue. Ni jamás lo voy a hacer. Porque al único que yo me le humillo es a Dios. Y a él le tengo que deber todo, porque él es, yo soy su semejanza, ¿no? Pero lamentablemente a Luis Abinader Corona, que lo sepa, que jamás en mi vida volveré. Tengo un diploma casualmente, allá, como yo fuera universitaria, me han dado un diploma. Ajá, ¿de qué? Ajá, de pertenecer a ese presidente, ¿verdad? Espérate. Vamos a devolvernos, porque esto sí se está poniendo bueno ahora. O sea, que tú tienes un certificado que te dio el PRM de que tú perteneces a ese partido y por eso fue que te pusieron a decir de manera obligada 4 años más y te pasaron a la demarcación. Si tú te registraste, Rescate Democrático, hay problema. Entonces, yo me registré porque yo no sé si lo hice bien. Tú tienes que revisarme porque tú sabes mi nombre muy bien. Yo puse otra gente porque hice media, tú sabes. Y ella me dijo, ya se fue, ya se envió. Roque, te la dejo para concluir. Yo estoy sorprendido. Pero venga acá. Entonces, usted y la tecnología se llevan bien, porque yo sigo curioso con el tema tecnológico. ¿Se llevan bien usted y la tecnología? Ay, Roque, mire, sin eso yo no puedo vivir. Porque ahí yo desahogo todo lo que el gobierno está haciendo malo. Porque, como le dije, yo no sé leer ni escribir. Pero la patria sea como se escribe, ¿me entiendes? República Dominicana es muy lindo ese nombre. Dios, patria, libertad, la palabra más linda que tiene nuestro país. Y ese escudo, cuando yo vi, porque ahí es que viene la contradicción de los haitianos, que me quemaron mi bandera, óigame, eso me dolió en el alma a mí, que el gobierno hizo, háganlo en los Estados Unidos, ¿a qué no lo hacen en los Estados Unidos? ¿Mm? ¿No lo hacen? Preso, hasta lo degollan. Pero entonces, eso es lo que yo quiero, que este país se respete. Oye, yo no tengo esa uno, yo me la quiero comer viva.